La carne es una mezcla en la que el creyente no sabe bien cuándo está obrando por mandato de Dios o por voluntad de Dios, o cuándo está obrando por su propia voluntad. A veces él cree que está haciendo lo que Dios quiere y no lo está haciendo. A veces cree que lo está haciendo y lo está haciendo, porque el espíritu está adentro, ya no está muerto, pero está encarcelado, no tiene libertad. ¿Se está entendiendo? En esta noche tu espíritu tiene que ser libre. Esto se manifiesta cuando un creyente, vos le preguntás, ¿qué dones tenés? No sabe. ¿Qué dones te ha dado Dios? No, a mí me gustaría orar por los enfermos y que se sanen. No, pará, no te pregunté qué es lo que te gustaría, qué dones tenés. Bueno, yo sirvo a Dios como puedo. ¿Con qué dones? Bueno, yo le pido a Dios que me muestre cuáles son los dones que yo tengo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, es lo que le estoy pidiendo, ¿no? Le estoy pidiendo que me muestre su voluntad. Pero vos ya llevás 30 años de creyente. Sí, sí, no sé por qué no me lo muestra. Algunos creen que Dios es Gil, que va a gastar 30 años sin mostrarle la voluntad a un creyente. Y surge otra pregunta: si el espíritu es poderoso, ¿por qué el alma se puede sentar de nuevo ahí? El espíritu no era el espíritu del hombre renacido del Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo. ¿Por qué puede el alma ir a sentarse de nuevo en ese trono? Y la respuesta es muy sencilla: Dios nunca esclaviza al hombre. Dios le da al hombre la oportunidad cada día de someterse a él. El apóstol Pablo dice una verdad muy importante: que mientras se va disolviendo o debilitando el hombre exterior, de todos modos el hombre interior se va fortaleciendo, y se va fortaleciendo tanto que dice la Biblia que aún la naturaleza espera, aún con dolores de parto, ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y el apóstol Pablo había recibido un aguijón en su carne, un aguijón en su carne, y él le pedía a Dios que se lo saque, y Dios le contestó que no se lo iba a sacar porque necesitaba su debilidad para que el poder de Dios, del Padre, se perfeccione en él. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se fortalece, mi poder se manifiesta. Necesitamos que ese vaso de barro sea quebrado. Por eso el salmista dice que al corazón quebrantado no resistirás tú, oh Dios. Dios ama el corazón humillado. Dios ama el corazón quebrantado. Para que el espíritu sea liberado, yo tengo que ser humilde. Para que el espíritu de Dios sea liberado, mi alma tiene que estar sujeta al espíritu. Tengo que tomar la decisión de ir a la cruz cada día y dejar que Él se manifieste, que Él se manifieste en mí. Este es un día en que tú tienes que tomar alguna decisión. No has venido aquí porque sí, no has venido aquí para llenarte la cabeza con algún buen mensaje, con algún buen concepto. Has venido para tomar una decisión fuerte, firme delante de Dios. ¿Vas a hacer la voluntad de Dios o no la vas a hacer? ¿Le vas a seguir echando la culpa a Él de que no te ha mostrado su voluntad? Lo que Él está esperando es que tú te humilles, que tú seas quebrantado, ¿me estás entendiendo? Para liberar el poder glorioso que hay dentro tuyo. Por tanto, no desmayamos, antes
aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Yo soy de aquellos que cree que una abuelita de 90 años destruida en una cama agonizando puede abrir su boca y hacer huir manadas de demonios. No es tu fuerza lo que Dios está necesitando. No es tu poder. Él tiene poder. No son tus ideas lo que Él está necesitando. Lo que Él está necesitando es poder liberar el espíritu que ha puesto en ti. Porque el que responde al Espíritu de Dios es el espíritu del hombre. Jesús dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil.